Ya estamos de regreso en este resumen 2018. Y bueno, ya dejamos atrás los deportes. Vamos a pasar ahora a información que tiene que ver con política en nuestro país. Así es, Alejandro, y pues son varios los temas que se dieron en este 2018 que acaba de concluir. Y pues vamos a recordar uno de los que creo causó más polémica en este año. Y pues este, me refiero al tema de los aeropuertos y esta consulta que lanzó el todavía candidato en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, para saber en dónde se construiría el aeropuerto. Quiso que la gente opinara al respecto. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores presentó el dictamen técnico sobre la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que contempla dos opciones: continuar con la construcción del actual en Texcoco o detener la obra y construir dos pistas en la base de Santa Lucía. Vuelvo a hacer el llamado a los ciudadanos para que participemos todos en este ejercicio democrático y que entre todos decidamos lo que resulte mejor para la nación, para el interés general. Es un tema, como lo han escuchado, complicado, difícil. Por eso tenemos que resolverlo entre todos y que se ponga por delante, como debe de ser, el interés general, no los intereses personales o de grupos. Bien, y pues se instalaron mesas receptoras de opiniones, vamos a decirlo de esta manera, en todo el país. Y pues los resultados, pues ya todos los conocemos de lo que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Alejandro. Así es, Juan Carlos. Y de hecho ya Andrés Manuel López Obrador lo ha comentado como presidente de la República. En los temas clave para la nación habrá consulta ciudadana. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con relación a este tipo de temas. Por lo pronto le comento que el 10 de septiembre de 2018, Valle de Texcoco, pues se determinó que reúne las mejores condiciones para la construcción de este nuevo aeropuerto. Veamos. Luego de 20 años que costó tomar la decisión de construcción y con base en estudios técnicos, la edificación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la zona del Valle de Texcoco ya se definió, y el oriente del Estado de México tiene la posibilidad aeronáutica, viabilidad técnica y logística para continuar con la obra, consideró la diputada federal Ana Lilia Herrera. Para la obra de largo plazo transeccional que inició el actual gobierno, consciente de que no la construiría para inaugurarla, se deberá trabajar en la integridad del proyecto y en obras de infraestructura que garanticen su sustentabilidad e impacto económico. Tras considerar que no se debe pensar en seguir colocando parches al actual aeropuerto como ocurrió en la administración del presidente Felipe Calderón, Ana Lilia Herrera señaló que la mejor condición aeronáutica y logística que existe es el Valle de Texcoco y es importante involucrar a los diferentes órdenes de gobierno y sociedad civil para cubrir todas las necesidades que implicará. Señaló que la propuesta de base militar en Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, es simplemente inviable. Y vaya tema que ha sido muy polémico, compañero, porque recordemos que incluso en la administración anterior de Peña Nieto ya los contratistas habían hecho un avance de la obra, incluso anticipos por parte del gobierno, pero bueno, es la decisión que tomó este nuevo gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Así es, pero no fue únicamente este asunto del aeropuerto en la Ciudad de México el tema más polémico de este preinicio y ya el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También hay que recordar que puso a consulta el asunto del Tren Maya. De hecho, hay muchas personas o muchos inversionistas de diferentes países que quieren participar en la construcción de este o la edificación de este Tren Maya, entre ellos China. Vamos a ver la nota. China ha desarrollado tecnología para trenes de alta velocidad, tiene experiencia en la construcción de ferrocarriles y cuenta con abundantes recursos financieros, por lo que podría ser un aliado del próximo gobierno federal para impulsar proyectos como el Tren Maya. En entrevista con Otimex, Wang Xiaoyang, funcionario de la Cancillería China, reconoció que este nuevo proyecto abrirá un panorama de cooperación muy promisorio entre ambos países. Las empresas chinas tienen mucha experiencia en la construcción de los ferrocarriles y en la fabricación de los vagones de los trenes.
Entonces China, yo creo que además China cuenta con abundantes recursos financieros, o sea, tiene bancos y están dispuestos a apoyar a estos proyectos. Entonces yo creo que las empresas chinas en este aspecto tienen buena ventaja y están, yo creo que deben estar muy, muy deseosas por participar. El funcionario, quien fuera embajador de China en Colombia, destacó además que las relaciones entre México y China tienen una larga historia y en estos años han sido bastante estables y han crecido con gran rapidez, con un nivel de comercio alto. Bien, y pues ahí está también este tema polémico del Tren Maya y que más adelante, obviamente, el presidente de la República pondría a consulta pues su construcción, Alejandro. Así es, y ya para el día 25 de octubre del año pasado, del 2018, pues arrancó esta consulta ciudadana, esta consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto. Vamos a ver. Inició la jornada de consulta nacional para definir el destino del nuevo aeropuerto internacional con amplia participación ciudadana en la Ciudad de México. Desde antes de abrir la casilla ya había gente formada, entonces sí hay buena participación. Ahorita van como 200 personas más o menos. No, 230 personas. Para ser el primer día creemos que no. Hay mucha gente que está viniendo y emitiendo su opinión. Es fácil, ahorita ya tenemos 500 personas. Del 25 al 28 de octubre y en horario de 8 a 18 horas se realizará la consulta en la que los ciudadanos elegirán entre dos opciones: reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para mí es súper importante porque llevo muchísimos años pensando que cada minuto que México no tiene este aeropuerto está perdiendo dinero, porque por la ubicación geográfica del país tiene la capacidad de ser un hub aeroportuario importantísimo, creo que de los más importantes del continente. Bueno, creo que es una decisión muy importante para el país y es algo novedoso que podamos participar. Y todo puede indicar, Juan Carlos, que a final de cuentas lo que busca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es no tener problemas y lo que diga la mayoría. Así es, eso se supone que así debe de ser. Para muchos estas consultas pues han sido pues preparadas para que realmente pues se haga lo que quiere el presidente de la República. Y bueno, pues en esta ocasión con el tema del aeropuerto, finalmente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el aeropuerto se requisará en Santa Lucía. Así que pues ya lo había comentado él, únicamente la encuesta que se hizo a nivel nacional lo avaló y bueno, pues será en Santa Lucía. Con el argumento de obedecer el mandato de los ciudadanos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se construirán dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. López Obrador se comprometió a que el problema de la saturación del aeropuerto quedará resuelto en 3 años. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en 3 años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Bien, pues así las cosas en torno al asunto del aeropuerto de la Ciudad de México, que finalmente, pues como lo ha dicho el presidente de la República, se edificará en Santa Lucía. Alejandro, no hay vuelta de hoja. Así es, pero hay que comentar algo, Juan Carlos, que a final de cuentas la gente que está participando en las consultas ciudadanas es un porcentaje mínimo si lo comparamos con la gente que participó aquel 1 de julio en la elección. Así es, pero bueno, también hay que ser muy objetivos, Alejandro, y decir, bueno, pues la consulta ahí está. Si tú quisiste participar, participaste, hubieras inclinado a lo que decía el presidente o a lo que no estaba de acuerdo el presidente.
El que no quiso participar, bueno, pues ni modo, ¿no? Si estás en contra, tienes que manifestar. Claro, como exactamente. Si estás a favor o en contra, tienes que participar. Si no, pues no digas nada, ¿no? Bien, vamos a otra información y que tiene que ver con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que el 17 de diciembre de 2018, pues se da esto que todos esperaban, sobre todo los mexicanos y más en la frontera, el aumento de salario mínimo, acto de confianza para mejorar las condiciones del país. Así lo dijo, así lo calificó Andrés Manuel López Obrador. Veamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la presentación de la nueva política de salario mínimo, donde de común acuerdo entre empresarios y sector obrero, se consensó un monto de 102.68 pesos y 176.72 para la zona libre de la frontera norte. El mandatario calificó de histórico el aumento y dijo que se trata del inicio de una nueva etapa. Este es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. Por eso, el hecho de que ahora se haya acordado este aumento significa el inicio de una etapa nueva. En el periodo anterior, muchas veces el salario se fijaba por abajo de la inflación. Nosotros hemos sostenido que en las circunstancias más adversas para la economía nacional se va a procurar siempre, y ojalá y no tengamos problemas económicos o financieros graves, pero nunca fijar el salario por abajo de la inflación. Bien, pues así las cosas con esta decisión que toma el gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que al final de cuentas es un tema bastante positivo, Juan Carlos, para los mexicanos. Esto, lo que tiene que ver con las pensiones, ahora 68 y más, ya no 65, y también las becas para estudiantes, ¿no? No, la verdad, vienen muchos cambios en este gobierno y que ya los estaremos viendo a partir de hoy, que ya es primero de enero de 2019. Vamos a continuar con este resumen anual y pues antes vamos a una pausa comercial. Regresamos.